A desayunar. Ah, sí. Sí, vamos. Hola, ¿qué tal? Mira, estoy viendo las fotos del complejo Nai. Qué guapa, ¿verdad? Mira esa. Tía, borra esa, mira qué cara. No, se salen bien. Chiquillas, van a flipar con lo que me pasó Jonay por internet. Me conecté un momento esta mañana, pensé que volaba. Fue una pasada. ¿De qué estás hablando? Sí, son como unos sonidos que al principio, cuando empecé a escucharlo, eran como una rayada, pero cuanto más lo escuchaba... ¿Qué fue? Tío, ¿de dónde sacaste eso? ¿Qué, ya lo has probado? Me las pasó mi prima hace unos días y flipé, tío. También me llevó un garito donde las pasan. Chacho, no me entero eso qué es. Son como unas movidas que tienes que escuchar con auriculares, con los ojos cerrados y con el volumen a toda hostia. Cuando pase un rato empiezas a sentir mogollón de cosas como si fueran reales. Sí, hombre. Eso no te lo crees ni tú. Señores, esta tarde me voy al garito. Quien quiera venir, que traiga 10 euros. A las 5 y media en la plaza. Yo me apunto. Venga, yo nos vemos. Me voy, que tengo examen. Mala suerte. ¿Y tú nos saludas o qué? Ah, sí, hola. Siempre eres el mismo y por tu culpa siempre me toca poner la mesa. ¿Qué tal el día? Bien, como siempre. Abuela, ¿qué de comer? Espagueti. Los jueves toca espagueti. Venga, vamos todos a la mesa, que papá no viene a almorzar. Voy a poner esto aquí. A ver, pásame el plato. Ay. ¿Qué tal el día, corazón? Bien. La teacher mañana nos va a poner un examen de inglés. Ah, bueno, tu hermana podría echarte una mano, ¿no? Ya, Yuma, que yo tengo un montón de cosas que hacer. Tú siempre tienes un montón de cosas que hacer. Luego te pones con tu hermana. ¿Qué es esto? Es un huevo de Fabergé. Ruso del siglo XIX. Algunas personas se vuelven locas y se obsesionan por ellos. ¿Por qué? Todo eso está en la mente de una persona con el... ¿Mamá? ¿Mamá? Venga, me voy que llego tarde. La merienda de Lea está en la nevera. Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Ya terminé. A ver, ¿ya te lo sabes? Sí. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿De qué color es este lápiz? Green. Bien. ¿Y esta libreta? Black. Muy bien. ¿Y el traje de la abuela? Bueno, Lea, que ella te lo sabe. Me voy, que me están esperando. Abuela, que me voy. Pues lo mejor fue cuando sentía que estaba flotando y dando vueltas, como si estuviese en el espacio. Joder, qué guapo, tío. Pues ya hasta que no lo pruebe, no me lo creo. Van a ser los 10 euros mejor invertidos de tu vida. No sé. ¿Tú crees que será buena idea? ¿No será peligroso? Que no, tía. Tú no ves que eso lo único que te hace es ayudarte a imaginarte cosas. Yo esta mañana flipé y solo estuve 5 minutos. Pasa tú solo. ¿Tú te crees que esto es un ciber? ¿Quién coño son esos? Diego, son solo unos colegas, venimos a... ¡Venimos a nada! ¿Tú crees normal que aparezcas con esta peña? Tío, tranquilo. Están locos por probarlo. Y además, hemos traído esto. Tenemos un sistema que es capaz de transmitir la señal a 8 canales simultáneamente. De esta forma se pueden conectar los 5 a la vez y participar activamente de la misma experiencia. Los sonidos que van a escuchar intervienen en el sistema límbico, acelerando los procesos mentales. Esto estimula el sistema de gratificación, inundando el circuito con dopamina, lo cual activará las regiones del cerebro que regulan las emociones, la motivación y las sensaciones de placer. ¡Ah!
anda, tómate los cereales. Es que no puedo más. ¿Cómo que no puedes más, Lea? Luego pasa lo de la semana pasada. Que te desmayas en el cole y soy yo la que tiene que estar a la carrera contigo. Continuamos con una noticia muy preocupante. Una nueva droga que consiste en impulsos sonoros está causando verdaderos estragos, sobre todo entre los más jóvenes. Se desconocen sus efectos secundarios, pero lo que sí sabemos es que afecta al sistema nervioso. Date prisa. Y es además muy adictiva. Para hablar de ello está hoy con nosotros el doctor Manuel. ¿Ale? Buenos días. Venga, date prisa. Sí, me voy. Esta terrible droga. Y esta droga procede sobre todo de países como Estados Unidos. Where did you go last night? Where did you go last night? Are you okay? Chaval, ¿qué te pasa? ¡Abre los ojos, coño! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! El próximo año me voy a estudiar fuera. Podré visitarte. Vernos en vacaciones. ¿Y si al final te olvidas de mí? ¿Y si tú conoces a alguien fuera? Es imposible saber lo que pasará en el futuro. Por eso deberíamos aprovechar el tiempo que estamos juntos. Sí, creo que tienes razón. Aunque da mucho tiempo para que eso pase. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vemos una peli? No sé. ¿Y si nos enchufamos? Ale, pasa esa mierda. Y tú deberías hacer lo mismo. Desde el otro día que lo probamos, me siento raro y me cuesta concentrarme. No es para tanto. Además, esto es otro rollo. Esto es para pareja. Y dicen que supera el mejor de los orgasmos. No. No sé. Mira, hacemos una cosa. Nos enchufamos los dos juntos y te prometo que será la última vez. Vete sentándote que te preparo lo tuyo. Pero un segundo. Hoy no quiero menú del día. Hoy vengo a comer a la carta. Hola, Lea. ¿Ale está? Sí, está en su cuarto estudiando. Avance de última hora.
Esta tarde se ha encontrado en un barranco el cuerpo de un varón de unos 30 años sin identificar. Este fue trasladado hasta el Hospital Virgen de la Peña para realizar la correspondiente autopsia. Las hipótesis de su muerte parecen indicar que el caso puede estar relacionado con la nueva droga por frecuencias. En unos minutos ampliaremos la información. En Sevilla, Javier Arenas ha anunciado además que el Partido Popular irá a los tribunales si la Junta de Andalucía no facilita todos los datos. ¡No!